Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos dando inicio a esto que es Aventura TV aquí por este canal, agradeciendo como siempre a toda la gente que nos sigue a través de nuestro canal de YouTube, Aventura TV Paraguay. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, entras en Aventura TV Paraguay, al lado derecho dice suscribirse, clicas ahí y automáticamente vas a poder ver todos los videos, todas las entrevistas, todo lo que venimos realizando a través de estos 16 años de Aventura TV. Estamos en la 16ª temporada de Aventura TV. Como siempre, los agradecimientos al canal 47 UPTV de Tío Star, también a la gente de canal 16 Red Interior de Santa Rita, a los amigos Rodolfo y Blanca, que siempre nos dan un aguante también con el canal 16, que estamos saliendo ahí al aire siempre. Así que los saludos muy cordiales a toda la gente de Santa Rita y a toda la gente del Paraguay que nos ve a través de la televisión, a través del canal 47 UPTV. Van a encontrar, así dice, gente positiva, y cuando ponen el canal 47 en Tigo Star, gente positiva, ese es el canal de la UPTV desde el Alto Paraná para todo el país. Y a través de los que nos siguen a través de en el mundo, a través de YouTube, por supuesto, los saludos muy cordiales también. Hoy estamos cubriendo el evento Santa Catarina Custom Show, así que estamos aquí en la ciudad balnearia de Camboriú. Como cada año venimos haciendo, este es el 11º evento del Santa Catarina Custom Show. Desde el segundo evento estamos viniendo aquí cada año y vamos cubriendo lo que es este evento, que es uno de los más grandes de Latinoamérica y el más grande del Mercosur en términos de coleccionismo, autos antiguos también. Así que vamos a mostrar muchísimas cosas todavía a lo largo de esta temporada sobre lo que es el evento Santa Catarina Custom Show. Y como siempre,
las novedades del mundo motor, cultural, todo lo que tenga que ver con coleccionismo, automovilismo, motociclismo, empresariales, lo ves aquí en el canal Aventura TV Paraguay. Los saludos muy cordiales a los amigos del Centro de las Baterías. El Centro de las Baterías está en el kilómetro 3800 para ser exacto, al lado del Banco Sudamérica, el nuevo banco que está ahí ubicado sobre la avenida San Blas. Así que bueno, los saludos muy cordiales a ellos. Estamos en una temporada en que la gente viaja mucho, así que no te olvides de ir a verificar tu batería sin costo alguno. Si mencionas Aventura TV, tenés un buen descuento también a través de lo que es el amigo Víctor y todo lo que es el Centro de Batería en Ciudad del Este, kilómetro 3800, avenida San Blas. Muy bien, amigos, vamos a un pequeño corte comercial dando inicio a esto que es Aventura TV, aquí por este canal. Yo la elegí por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La elegí porque la GTR es legendaria. La Kenton GTR se renueva. Faro Full LED, motor balanceado, parabrisas, cargador USB, llantas deportivas y mucho más. Tu Kenton GTR en cuotas de 449 mil guaraníes. Chacomer, respaldo total.
Realmente muy contento de tener la presencia de cada uno de ustedes. La idea era algo sencillo, con el grupo humano nomás que trabaja, con mi familia. Y entonces agradezco mucho a todos que vinieron también para compartir con nosotros. No divulgamos mucho eso, pero realmente estoy muy contento y muy agradecido por la presencia de cada uno de ustedes. Soy eternamente grato a todas mis sobrinas, sobrinos, que siempre me alientan y me dan alegría en mi día, ¿verdad? Soy agradecido a Madeline, mi amada, que está conmigo, que vino para acompañarme y me hace más feliz y me hace más seguro aún ahora para seguir adelante. A todos mis colegas de trabajo, los que ya pasaron, que fueron muchísimos, bueno, deben estar otros por ahí. Entonces agradezco a ellos que formaron parte también de la historia de Giga Racing. Monos, guantes. Y a lo largo y hoy yo entiendo que nosotros no hacemos eso. Lo que hacemos en Giga Racing es equipar a los campeones, porque ustedes son nuestros campeones. Entonces, muchísimas gracias. Gracias. Nuevas aventuras a bordo de la Kenton Nova. Libertad y experiencia sobre una Kenton con estilo único. Una moto para llenar de fotos el Instagram. Encontralas en cuotas desde 299.000 guaraníes. Kenton Nova. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Chacomer, respaldo total. Amigos, desde Aventura TV nuevamente en el cemento de Oma Lavadero, estamos mostrando nuestro trabajo de descontaminación de pintura con vapor. Es un método que nosotros acá, digamos que usamos, ¿verdad?, frecuentemente, porque con ese sistema ganamos velocidad, ganamos tiempo y por supuesto es mucho más económico, lo cual transferimos eso a la clientela, ¿verdad? O sea que sin pagar más vos tenés un servicio óptimo, porque el vapor es algo que es una maravilla, esta tecnología, ¿verdad?, que limpia de pleno la superficie, ¿verdad? Entonces, amigos, esa es la información que queríamos pasarles y nos vemos hasta el próximo video.
Llegaron los scooters eléctricos y Kenton, listos para acompañarte en tus recorridos urbanos. 100% eléctrico, ahorro asegurado, cero emisiones, amigable con el medio ambiente. Avanza con energía, avanza con una e-Kenton. Chacomer, respaldo total. Fala pessoal, aqui é Marcelo, aqui de Santa Catarina, Brasil. Eu sou proprietário da Universo Relíquias e trabalho aqui com vários tipos de produtos para colecionismo e estou nessa vida de participar de eventos. Inclusive estou falando aqui de um evento aqui em Santa Catarina, o Santa Catarina Custom Show. É o 11º evento do Santa Catarina Custom Show, o melhor evento de carros customizados aqui da nossa América Latina. Eu vim a convite do meu amigo Raul aqui, que estamos mostrando um pouco da feira para vocês. Temos aqui várias miniaturas em escala 1x64, carros temáticos de vários tipos, escala 1x18. Temos também a linha de livros, colecionáveis. Esse livro muito raro, que é do tema da Custom Show, que é do Von Dutch, ele que criou o Pinstripe e que toda essa cultura baseia nesse tipo de desenho, né? E temos aqui também a parte de numismática, que são moedas e cédulas antigas, que também é bem colecionável. Temos a parte de antiguidades, itens de coleção, brinquedos antigos do Brasil e do exterior. Mais miniaturas 1x64, brinquedinhos de pelúcia, peças de carro antiga, latas, todo tipo de produto que você quer usar para colecionar e decorar sua casa. Também os vinis, vários tipos de vinil, de banda. Esse aqui Led Zeppelin, Creedence. Tem uma grande variedade, né? E é isso aí. Eu tô aqui a convite do meu amigo Raul, que eu vou lá fazer uma visita no Paraguai e visitar vocês. Convido vocês para vir em Santa Catarina, na Universo Relíquias. Ela fica aqui, na cidade de São José, nesse endereço. E as redes sociais são @universorelíquias, tanto no Instagram quanto no Facebook. É isso aí, pessoal. Um abraço e fiquem com Deus. Venham visitar aqui a nossa feira, Santa Catarina Custom Show. Um abraço, obrigado. No. Paciencia, pásala. Hable con todos, da tu amor, sin tanto amor. We'll be right back.
Buenas noches, ¿cómo estamos? Estamos aquí en vivo y en directo desde el anfiteatro del Lago de la República, celebrando algo histórico. Le explico a la gente para que pueda entender que estamos nosotros formados por varios amigos y grupos denominados UMAP, Unión de Motociclistas del Alto Paraná. Esto es un encuentro solidario que estamos formando para que la gente pueda acercarse y pueda compartir a nivel familiar, unificando con la gente del CAP, la gente de vehículos antiguos, clásicos. El fin de esto es unificar y, como le estoy mostrando y ven de fondo, es recibir donaciones de personas de buen corazón. Esto es Yo Te Abrigo CDE. Pueden encontrarnos y seguirnos en las redes sociales. Estamos en las redes de Facebook como UMAP. Y también seguro que van a estar viendo en varios grupos de motociclistas amigos que estamos aquí. Inclusive estamos con uno de los veteranos, que es nuestro padrino, que es Wilson. Y bueno, la idea es compartir, unificar. Tenemos ferias, tenemos eventos de comidas. También aprovechando el mes, generalmente se festeja el Día Internacional del Rock. Y le esperamos a todos, esperamos que podamos pasar bien esta noche. Acá le paso al señor presidente de la UMAP para que pueda dirigir unas palabras. Le agradezco mucho a la presidenta de Telefuturo, Raúl Leiva, y a todo el grupo de amigos que están acá, que a lo mejor se me olvida, están varios y muchos MCs, encuentros de vehículos. Y como digo, nuestra causa es pasarle la mano a la gente que nos necesita, más en este invierno que está llegando con todo. Un placer recibirlos a ustedes como invitados. Le paso acá ahora al presidente Omar Ayala para que dé unas palabras también. Omar. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Omar Ayala, presidente de la UMAP. Y justamente, ¿qué es la UMAP? La UMAP fue creada justamente para poder unir, asociar varios clubes de motociclistas, y por esa razón lleva Unión de Motociclistas de Alto Paraná. Por esa razón, y festejando, así como dijo el hermano, el Día Mundial del Rock, y aprovechando también esta fecha importante, decidimos hacer la recaudación de abrigos más grande, el primero más grande a nivel departamental. Y las puertas siempre están abiertas. La UMAP, por ejemplo, es una asociación sin fines de lucro, la cual no busca beneficiarse automáticamente, autónomamente, sino que a buscar un bien común para todos los hermanos, sin mirar el color de su chaleco, el color de su uniforme, el color de su piel o su estado social. Y le invitamos a toda la gente, así como dijo, para que pueda seguirnos en todas las redes sociales. Y esa maravilla que están haciendo, que es el mundo del motociclista, recadar alimentos, acompañar de formas diferentes a parte de acción comunitaria, social, que es muy importante para nosotros. Além de eso, estamos haciendo hoy aquí con Osmar, con el hermano aquí, el pessoal da federação, da união, né? Sim. E também temos uma outra coisa, uma surpresinha. Temos um lobo para ser entregue hoje aqui. Sim. Bom, eu só tenho que agradecer o espaço e parabenizar mais uma vez vocês, que é o início do motociclismo, está aí com essa juventude. Graças. Graças, Leonardo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube Aventura TV Paraguay. Al abrir nuestro canal en YouTube, clicas a la derecha Suscribirse.
Muy buenas tardes, amigos amantes del óxido y el olor a combustible, como dice. Muy buenas tardes a todos. Somos el grupo Anguirubatú, Clásicos Minga. Estamos acá reunidos en el evento de benéfico de los amigos motociclistas. Queremos aprovechar la oportunidad, gracias a Raúl y gracias a Aventura TV, por esta oportunidad de abrirnos este espacio y hacerle llegar más una vez la invitación que ya está llegando. Tenemos apenas días, ¿verdad?, para el mega evento que se viene el 5 y 6 de agosto en Minga, Guazú. Gente, va a ser de primera. Les prometemos show y le vamos a dar show, pero vengan preparados porque van a ser 2 días de diversión, autos clásicos, amigos extranjeros, amigos paraguayos, vamos a tener todo. Va a haber área de camping, va a haber patio de comida, tenemos 3 bandas confirmadas, tenemos al DJ Martín Núñez que va a reventar la noche. ¿Más cosas? ¿Qué tenemos más? Sorteo todos los días, durante los 2 días, toda la noche. Lindos, lindos premios. Los primeros 100 participantes se llevan la chopera. Los primeros 100 que llegan, aparte del kit, van a llevar su kit y después se llevan la chopera de premio. Gente, váyanse preparando porque al club o grupo que traiga mayor cantidad de participantes o vehículos en el evento se lleva una costilla completa para el asado. O sea, hasta el asado está asegurado. Va a haber concurso de pulseadas, muchachos. Prepárense, junten su gallo, como se dice, ¿verdad? Porque va a haber concurso de pulseadas. ¿Alguna cosa más, Presi? Solo me queda agradecer a los compañeros por el esfuerzo que están haciendo por este primer evento, que es un poco complicado por ser la primera vez, pero ya vamos ganando experiencia. Y por supuesto agradecerle a todos los auspiciantes, a toda la gente que nos apoyan, a todos los clubes del Paraguay, de Brasil, de Argentina y por supuesto a Aventura TV. Así mismo, los amigos, muchísimas gracias, mi querido Raúl, por siempre darnos ese espacio, hacer el aguante con todos los amigos fierreros y le esperamos a todos. Gracias, Raúl, y nos vemos el 5 y 6 de agosto. La aventura comienza sobre una trail Kenton. Durabilidad, confianza y potencia. DKR, Hunter, Shark, Skua. Elegí la que va con vos. Supera todos los caminos con una Kenton. Chacomer, respaldo total. Hola, mi nombre es Sebastián Cayetano. Mi nombre es Valeria Hoffman. Y viajamos, nuestro proyecto es Almas en Viaje. Viajamos desde enero del 2021 en una Mercedes-Benz modelo 94, una MB 180. Nosotros somos de Buenos Aires y arrancamos a viajar para el sur. Nos fuimos hasta Ushuaia, todo por la costa de Argentina.
y después empezamos a ir para el norte por la ruta 40 por la cordillera. Llevamos unos 40.000 kilómetros aproximadamente en estos 2 años y medio de viaje. Conocimos las costas uruguayas y algo del interior. Luego hicimos un poco del norte argentino para después llegar a Paraguay. Entramos por Encarnación, recorrimos Asunción, ahora estamos en Ciudad del Este. Y la idea es seguir recorriendo un poco de Paraguay hacia el norte para después entrar a Brasil. La idea original en realidad es ir hasta Centroamérica, y si se puede hacer Centroamérica y llegar hasta Alaska, bueno, sería un sueño también. Es largo, paso a paso, siempre vamos despacito. Como les dije, llevamos menos de 40.000 kilómetros y hace 2 años y medio que viajamos, así que nos movemos lento, pero también es la idea, ¿no? De esa forma conocemos los lugares, conocemos gente, conocemos las costumbres, la comida, la cultura, y esa es nuestra idea de viaje. Ese es el objetivo que tenemos en realidad. Bueno, los invitamos a seguirnos en nuestro Instagram. No tenemos YouTube porque somos bastante vergonzosos con el tema de las cámaras, como ya verán. Así que subimos más o menos nuestro proyecto de viaje en el Instagram, que es Almas en Viaje. Y bueno, vamos subiendo ahí fotitos que nos gustan de todo el recorrido. Así que bueno, los esperamos a que nos vayan siguiendo. Muchas gracias. Nuevas aventuras a bordo de la Kenton Nova. Libertad y experiencia sobre una Kenton con estilo único. Una moto para llenar de fotos el Instagram. Encontralas en cuotas desde 299.000 guaraníes. Kenton Nova. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Chacomer, respaldo total. Thank you.
Muy buenas tardes a todos, a vos, Raúl, a todos tus televidentes. Muchísimas gracias por estar presente acá en este primer evento Aero San Juan, como lo llamamos, y que hemos organizado con la ayuda mancomunada de todos los miembros, socios y comisión directiva de la APAPA, AP se llama nuestra asociación, que es la Asociación de Pilotos Aeronáuticos y Propietarios de Aeronaves del Alto Paraná. Esta asociación nació con el esfuerzo mancomunado, como dije, de los amantes de la aviación, ya que el Alto Paraná está teniendo un potencial aeronáutico muy, muy respetado ya a nivel país. En primer lugar, vamos a agradecer a Aventura TV por la oportunidad de darnos de brindar la cobertura aquí de nuestro evento. Este es el primer evento que estamos haciendo y no creo que va a ser el último. Yo creo que esto ya se está volviendo tradición. Y bueno, la Asociación de Pilotos, Aviadores y Propietarios de Aeronaves del Alto Paraná nació por sencillamente por las ganas de querer juntarnos y tener un lugar donde reunirnos. Esta idea ya venía ya desde el año 92 con varias asociaciones que de repente se fueron disolviendo por A o B motivos, ¿verdad? Atraer un poco más a la gente al tema de la aviación, que justamente uno de los objetivos de nuestra asociación es eso, fomentar la aviación. Como ustedes están viendo hoy, por ejemplo, en nuestro evento tenemos el apoyo de la gente de Aeropar. Ellos son pioneros también ahora acá en Alto Paraná y en Paraguay con mano de obra 100% paraguaya. Ellos están trayendo aeronaves de Europa, específicamente aeronaves italianas, y ellos son los únicos representantes ahora aquí en el país de este tipo de aeronaves. El ensamblaje de las aeronaves se hace 100% aquí en Alto Paraná, específicamente en el Aeropuerto Internacional Guaraní. Ellos tienen ahí su propio hangar con toda la infraestructura. Ellos están desde la parte de la venta, acompañamiento, mantenimientos. La cuestión es, la aviación atrae a grandes y chicos, y generalmente en un aeropuerto internacional o en un aeropuerto los aviones quedan muy distantes para ser admirados, y los chicos generalmente quieren acercarse, sacarse fotos, tocar y volar sobre todo. Entonces, y cómo no decirlo, los grandes también, y ese es el motivo por el cual hemos decidido hacer esto, y hasta el momento tenemos 150 personas ya creo que han realizado el sueño de hacer su primer vuelo el día de hoy. Y una forma económica, rápida y placentera de realizar ese sueño. También no quería desperdiciar la oportunidad de dar un agradecimiento muy especial a Raúl, a Aventura TV, que nos están cubriendo este evento, a nuestros auspiciantes que han confiado en nosotros. ¿Algo más que agregar, secretario? Sí, sí. Para los que no saben dónde nosotros estamos ubicados en el condominio aeronáutico Air Village. Air Village queda en la salida de la ciudad de Hernando Arias. Para que tengan una idea de cómo llegar aquí, la entrada está al lado de Arguecillo Santa Rosa o el condominio Costa del Lago. De ahí tenemos unos 2.800 metros para llegar aquí al condominio. Entonces, para todo lo que quieran adentrarse al mundo de la aviación, generalmente nosotros estamos aquí todos los fines de semana. Entonces, el que quiera volar puede acercarse aquí con nosotros y con un mil gusto la vamos a estar recibiendo. Otro desafío que está teniendo la asociación, y ya estamos en conversación con el presidente de la INAC, el ingeniero Félix Kanazawa, es la realización de un museo aeronáutico en el aeropuerto Guaraní, porque la INAC fue adjudicada con un avión tipo DC-8, tiene más características, pero lo voy a hablar de forma sintética. Y esos son los eventos que así estamos haciendo para dejar un poco un legado a la comunidad del Alto Paraná en lo que aeronáutica se refiere. Ahí, después vamos a escuchar los comentarios de la gente que hicieron las imágenes aéreas también, a ver cómo les pareció. Un fuerte abrazo, Raúl, y gracias por tu asistencia.
No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube Aventura TV Paraguay. Al abrir nuestro canal en YouTube, clicas a la derecha suscribirse. Mónica y sus amigos avisan: no demos oportunidad al dengue. No dejemos que el mosquito prolifere. Evitemos que se acumule agua limpia en latas, llantas viejas y recipientes. El mosquito del dengue es negro y blanco. Los síntomas de la enfermedad son manchas en la piel, dolores en el cuerpo, náuseas y fiebre tan alta que parece quemar. No le demos oportunidad al dengue. La aventura comienza sobre una Trail Kenton. Durabilidad, confianza y potencia. TKR, Hunter, Shark, Skua. Elegí la que va con vos. Supera todos los caminos con una Kenton. Chacomer, respaldo total. ¿Qué tal, amigos de Aventura TV? ¿Cómo están? Es un gusto nuevamente poder saludarlos y desde aquí, desde la ruta en Argentina, mandarles un abrazo grande, agradecerles porque siempre están acompañándonos en nuestros viajes y travesías y a su vez dejarlos con el siguiente segmento. Diario
El inicio de la historia de Montevideo se remonta a cuando el lugar era solamente una bahía del Río de la Plata. Esta bahía era de gran importancia, ya que era ideal para la construcción de un buen puerto con intereses tanto de españoles como también de portugueses. Y si bien su fecha exacta de fundación es incierta, se le otorga la fundación a don Bruno Mauricio de Zavala, quien habría sido enviado por la Corona de España para tal misión, entre otras. Pero aunque ya había pasado algún tiempo, no lo había logrado aún por diferentes motivos. En ese entonces, alrededor del siglo XVII, eran moradores de estos lugares nativos charrúas, minuanes, genoas y también guaraníes. El 22 de noviembre de 1723, cuando los portugueses llegan a este páramo desolado, según ellos, con algunas familias, con la intención de apropiarse de estas tierras, Pedro de Gronardo, que era el práctico del Río de la Plata, le da anuncio a Mauricio de Zavala de la llegada de los portugueses. Cuando Zavala llega, se encuentra con que los portugueses, al verlos venir, evitan el enfrentamiento y se retiran por su cuenta. Zavala trae primero 6 familias, mayormente españoles, y allí comenzaría el inicio de la fundación de Montevideo. Y luego, en 1726, 13 familias canarias, e inmediatamente comienzan a construir una plaza fuerte para proteger de posibles invasores a San Felipe y Santiago de Montevideo, nombre que posteriormente se reduciría a Montevideo. En enero de 1730 se instala el primer cabildo, y luego, en 1778, es declarado por los Borbones el libre comercio. Esto fomentaría el crecimiento de Montevideo. A quien vemos en imágenes es don Hernando Arias de Saavedra, conocido como Hernandarias, quien había sido el primer gobernador criollo del Río de la Plata y de Asunción, de donde era oriundo, y quien también había introducido el ganado bovino al Uruguay, lo cual era de gran valor, ya que en expediciones anteriores habían buscado oro, pero no lo habían encontrado. Al estallar la Revolución Industrial, les interesaría mucho el cuero. Estamos en este momento frente a la puerta de la ciudadela. Por aquí se ingresaba a la ciudad. Estas murallas fueron derrumbadas en 1876, quedando únicamente la puerta de la ciudadela y algunos vestigios en algunos puntos de la ciudad en memoria histórica de lo que algún día fue la fortaleza. Con el paso del tiempo empezarían a llegar cada vez más inmigrantes, mayormente de Europa. En el caso de mis familias, tanto por parte de madre, la familia Albano, como también por parte de padre, la familia Cerenza, ambos provenientes de Italia. Dato curioso, ambos apellidos son municipios cercanos en dicho país. Quienes posteriormente se afincarían en la ciudad de Sarandí Grande. Estamos en este momento en la Plaza Independencia y vamos a ingresar al mausoleo donde se encuentran los restos de José Gervasio Artigas. Como mencioné anteriormente, en este lugar se encuentran los restos del general repatriados del Paraguay, donde vivió sus últimos años. Y hacer un recorrido mental en las placas escritas con fechas y los sucesos desde su nacimiento hasta su muerte en el Paraguay, donde actualmente es el Jardín Botánico, ubicado en Luque. Allí también funciona una escuela con el mismo nombre del prócer. We'll be right back.
Bueno, Alejandro y José, Alberto, estamos acá en Montevideo, en el Parque Rodó, y tocamos este instrumento que nos encanta, que se llama jampa. Es un instrumento creado en Suiza en el año 2000 y se empezó a popularizar aquí hará unos 5 años. Y bueno, somos parte del movimiento Jampan aquí en el Uruguay. Estos dos instrumentos son hechos aquí en Uruguay, de una marca que se llama Cira. FM, uma rádio feita para relembrar os grandes clássicos de todos os tempos. Clube FM. Transmitindo de Foz do Iguaçu para toda a Tríplice Fronteira. Ouça no rádio em 100.9 FM ou pela internet em www.portalclube.com. Clube FM, sempre a melhor música. Clube FM.
bien amigos, parte final de esto que es Aventura TV aquí por este canal. Agradecer como siempre a todas las personas que se comunican con nosotros al número que aparece en pantalla. También no se olvide seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, Aventura TV Paraguay. Ustedes abren YouTube, Aventura TV Paraguay, clican a la derecha donde está escrito suscribirse y automáticamente van a poder tener todos los videos. Cada vez que vamos posteando los videos les van comunicando. No se preocupen que eso no tiene costo. Vos sabés que me sorprende mucho que a veces voy y me dicen, no, yo no me suscribo a YouTube porque eso tiene costo. No tiene costo alguno. Ustedes clican, es como abrir el WhatsApp, como no tiene nada que ver. Así que pueden suscribirse, no tiene costo alguno y pueden ver todo lo que es la programación de Aventura TV. Y también a la gente que nos sigue a través de Tigo Star, canal 47, UPTV de Tigo Star en todo el país. Los saludos muy cordiales. Parte final de esto que es Aventura TV, como siempre, recorriendo las rutas del Mercosur, mostrando lo mejor que tenemos en novedades del mundo motor, coleccionismo, cultural, lo ves aquí en Aventura TV. Gracias a todos, amigos, nos volveremos a encontrar en el próximo programa. Chao, chao. Si te gustan los autos antiguos, turismo, motociclismo, encuentros vintage y todo lo relacionado a los clásicos del pasado, entonces no te podés perder el programa Aventura TV. El maravilloso universo de los coleccionistas, entrevistas empresariales, cobertura de eventos y mucho más. Aventura TV, un viaje al pasado. Véalo en el canal de YouTube como Aventura TV Paraguay. Aventura TV, conduce Raúl Leiva.